Hoy presentamos Niños de la Selva. Ah, muy bien. Entonces, ¿esto es la kombucha? ¡Qué sabor tan raro! Te dije que es de negro normal. Pero las bacterias y levaduras que lo fermentan me dan un sabor agrio. Me gusta. Estoy guardando para Leo y para Tatú. Tatú está haciendo frascos de bambú y Leo está llegando. Ahora. Chicos, ¿no saben lo que descubrí? ¿El coronel de la selva vendrá aquí? ¿El que sale en la televisión? Ese mismo. El mejor programa de supervivencia en la selva. Sí, ya vi ese programa y quedé muy impresionada con la organización del coronel. ¿Por qué querrá venir? Pues mi tío Octavio dice que el coronel y el señor Jilguero son buenos amigos. ¿Quién es el tío Octavio? El señor Helado. Ah, sí. ¿Entonces viene a visitar al señor Jilguero? Sí, pero tal vez no solo sea eso. Publicó la semana pasada que estaba buscando un ayudante para participar en un programa especial. Cuando él conozca tus inventos, te escogerá para ser su ayudante. Sí. Ah, y hablando de eso, ¿quieren conocer mi invento más nuevo? Yo quiero. Ven conmigo. Cuidado. Elo, Elo, necesito tu ayuda, Elo. Mi amigo Ed, el coronel de la selva, vendrá al zoológico. Hice las cuentas y hace 30 años que nos conocimos. Oh. Vaya, 30 años es algo para celebrar. Sí, por eso pensé en hacer un pastel. A Ed le encanta el pastel. Por favor, Elo, haz un pastel. Ay, claro que lo haré, con mucho gusto. Espera, ¿están hablando del coronel de la selva de la tele? Así es, jefe. Es mi amigo de la infancia. Soy su fanático, determinado, lleno de fuerza de voluntad. Hasta tengo su biografía. Ah, entonces te encantará conocerlo. Puedes aprovechar y participar en nuestro pastel conmemorativo de 30 años de amistad. Espera, ¿quieren hacer un pastel? Sí. Merece mucho más, chicos. Debemos hacer un gran evento para conmemorar esa fecha importante. ¿Sabían que las personas suben más fotos de aniversario de amistad que de matrimonio? Es tendencia. ¿Sí? ¿Pero cómo haré una fiesta así? Llegará en 2 horas. No te preocupes, señor Jilguero. Organizaré todo. Soy bueno para eso. Sí, Sander es muy bueno para eso. Él planeó nuestra graduación y fue inolvidable. Gracias, jefe. Solo hay un detalle. Él está haciendo una tal dieta paleolítica. Solo come alimentos de la edad de piedra. No hay ningún problema. Conozco a una repostera internacional de renombre. Le llamaré ahora. ¿En serio? ¿Hace pasteles especiales? Sí, sí. Mi pastel fue rechazado. Listo. Terminé. A ver, cuéntame. ¿Qué es eso? Es un frasco de bambú. Es biodegradable y ecológico. Así la gente no tiene que estar comprando botellas de plástico. ¡Guau! Wow. Oye, Tatú, también deberías hacer cubiertos, cuchillos y tenedores. Los necesitamos. Claro que sí. Pero tendrá que ser mañana, porque dejé un desastre en casa y tengo que limpiarlo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Vaya, pero ¡qué niña tan talentosa! Sí, muy creativa. ¿Verdad? Vengan. ¡Hola, tía Mimi! ¡Hola, tía Octavio! ¡Hola, Leo! ¡Hola! Miren, chicos, les voy a mostrar mi invento más nuevo. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Este es mi extensor de brazos para tomar frutas. ¡Qué bien! Sirve para tomar frutas o muy lejanas o muy altas. ¡Vaya! ¿Quieren ver cómo funciona? ¡Sí! Solo es hacer esto. ¡Ah! ¡Mi ropa! ¡Ay, tranquilo, mira! Tranquilo, ya voy. A ver, déjame ver, ¡Listo! ¡Ya está!
Gracias, tía Mimi. Menos mal que Tatu hizo ese frasco de bambú hoy. ¡Qué lindo! Es muy creativa. Parece el coronel de la selva inventando esas cosas. Oye, Leo, ¿tú qué inventas tantas cosas? ¿Has visto un frasco tan simple y grandioso como este? Sí. Bueno, chicos, iré a cuidar a mis caimanes. Un beso a todos. Adiós. Yo iré al invernadero por unas zanahorias para dárselas de almuerzo a las jirafas. Yo te ayudo, tía Mimi. Muy bien, vamos. Leo, tu extensor para tomar frutas, ahora lo podemos usar como exprimidor para hacer jugo. Sí, sí. Como está regresando del desierto de Kalahari, pensé en hacer algo como... ¿Qué? ¿No podrán hacer el pastel ahora? ¿Hasta el año que viene? Ay, esto será difícil. ¡Elo! ¿Cómo estás? ¿Aún tienes tiempo para hacer ese pastel? ¿Ahora sí quieres? Es que mis proveedores me fallaron. Sí, está bien, haré el pastel. Tiene que ser paleolítico, ¿no? Sí, y con 30 capas. ¿30 capas? Sí, una capa para cada año de amistad del coronel y el señor Jilguero. Sí, está bien, lo intentaré. Le pediré a Chuleta que me ayude. Perfecto. Ahora solo falta la canción original y la danza sudafricana. Los artistas nunca están disponibles cuando los necesitamos. ¿Pero después llamarás? Sí, si no llamas... ¡Isa! ¡Tía Mimi! Ya que saben hacer música, ¿me quieren ayudar a hacer un homenaje al coronel de la selva? ¿Por qué no? ¿Puede ser? Bien, perfecto. Aquí está la biografía del coronel. Quiero que la canción cuente toda su historia. Aquí marqué algunas partes interesantes y relevantes. Ah, y tienen 2 horas, ¿sí? ¡Marcó casi todo el libro! Oh. Vamos, tía Mimi. Está bien, Jackie. Leo, ¿por qué estamos aquí? Quiero ver la kombucha fermentarse. Espera, Tomás. Necesito tu ayuda. Eres observador y quiero observar a Tatu. ¿Cuál es la gracia de observar un organismo macroscópico? Quiero ver todo lo que Tatu hace para ser igual de bueno que ella. Mira, Tatu solamente usa sandalias. ¿Será que sus pies están protegidos cuando camina en la selva? ¿Qué estás haciendo? Estas botas son innecesarias para personas valientes y sin temor. Adiós, kombucha. Ya no necesito nada en mis pies. ¡Leo! ¡Aquí hay hormigas! ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Creo que Tatu pone más atención hacia donde pisa. Ven. Aquí no hay nada de pasteles paleolíticos. ¿Sabes cómo se hacen, Chuleta? Creo que solo tenemos que usar cosas que existían en la edad de piedra. Como hojas, ramas, arena. Pues, creo que la zanahoria ha existido desde siempre. Bien, de acuerdo. Será un lindo pastel con relleno de zanahoria, pasas, nueces y dátiles. No, Elo. No podemos usar cuchillo. No existía en la edad de piedra. Tenemos que utilizar una piedra. Bueno, entonces lava las zanahorias.
Listo. Jirafas alimentadas y felices. ¿Y tú? ¿Leíste el libro? Aún estoy en las partes más interesantes de la introducción. No tendré tiempo para leer todo. Creo que es mejor hacer la canción basada en lo que ya sabemos del coronel. Sí, puede funcionar. Bien. La canción puede empezar hablando de sus cualidades, que es valiente, aventurero... ¡Ay, gordita! ¿Qué? Ay, disculpa, desde aquí se ve el palillo. Y mira ese vientre tan lindo. Enfoquémonos en la canción. La letra puede decir cuánto lo admiramos. Por ejemplo... ¡Ay, ya deja de comer! ¡Eres un comelón! ¡Glotón! ¿Cómo logró subir tan rápido? No lo sé, pero esa rama no es tan alta. Sí, pero si ella lo logró, yo también puedo. Solo es creer. ¿Quieres ver? ¡Lo lograste, Leo! ¡Felicidades! ¡Lo logré! Y abajo, abajo. Y abajo. ¡Ja! Y una vez más. Jefe. Sí, señor Jilguero. ¿Qué tal? ¿Está todo listo? Ed ya debe estar en camino. ¿Pero ya pasaron 2 horas? Ya, te dije que era poco tiempo. Sí, sí, está todo listo, tranquilízate. Solo creo que no podremos tener la danza sudafricana. Pero todo lo demás ya está listo, tú solo distráelo por 1 hora. Sí, de acuerdo. Gracias. Hola chicos, ¿cómo vamos con el pastel? Las primeras capas ya están saliendo. ¿Qué? ¿Entonces estamos atrasados? Oye, Sander, perdimos mucho tiempo intentando hacer fuego con palos. Sí, tuvimos que usar el horno eléctrico. Está bien, bien, de acuerdo. Terminen eso, yo iré a recibir al coronel. Ay, ¿quedará muy bajo este pastel? ¿Y si intercalamos con más pasta de zanahoria para que quede más alto? ¿En serio? ¿No se verá extraño? Ah, pero los cavernícolas no tenían tiempo de hacer pasteles. Tenían que improvisar. Bien, vamos a rellenarlo entonces. No, no. Sin cuchillo. ¡Jilguero! ¡No lo creo! ¡Cuánto tiempo! ¡Amigo, te extrañé! 30 años de amistad, tenía que venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está el desierto de Kalahari? Seco, pero muy seco. Lindo como siempre. Ahora, está lleno, hay mucho toco piquiwaldo, te encantaría. ¿En serio? ¡Son fantásticos! ¡Sus alas son increíbles! Te presento... El nuevo Anderson. Dueño del zoológico, su fan número 1, ya leí toda su biografía. ¿Puedo autografiar tu libro? ¿Un autógrafo? Por supuesto. Los autógrafos son anticuados, hay que tomarnos una foto. Una foto, yo también quiero. Leo, así está bien, tomé más de 50 fotos. Esas fotos son prueba de que soy igual de bueno que Tatú. El coronel de la selva me tendrá que escoger para ser su ayudante. Hablando del coronel, mira quién está llegando. Genial. El coronel de la selva está llegando. Bajaré. Calma, Leo. Solo déjate caer al suelo. Le-
Leo, 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 tranquilo, tranquilo, Leo, espera. ¿Leo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Tatú? Oh, tranquilo, esa rama es bastante baja. Déjame. Ay, aquí tengo una cuerda. Baja por ella. Así está bien. ¿Qué es eso? Son los niños. Oye, Leo, baja por la cuerda, es segura. ¿Y quién dijo que quiero bajar? ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada. ¡Ay! Leo, Leo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Menos mal que la rama es baja. Mi niña, eres una heroína. Manejaste la cuerda como nadie. Mereces una condecoración. ¡Felicidades! Chicos, la comida está lista. ¿Vamos? De acuerdo, vamos. Eres una traidora. ¡Adiós! Ay, 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 ¿Pero qué hice? Es que ganaste algo y él no. Leo, ¿qué sucede contigo? ¿Qué sucede conmigo? Me robaste lo que más quería. ¿Esto es lo que quieres? ¡Adelante! No, no, ya no la quiero. Es tuya. Tú te luciste con el coronel de la selva. Ahora a ti te escogerá para participar en el programa. Tranquilo, amigo. Ni siquiera sé quién es ese sargento salvaje. El coronel de la selva. El del programa en la tele. Sí, pero nunca he escuchado hablar de ese tal coronel. ¿Por qué iba a querer agradarle? Oh, Tatú. Es que me dio miedo de no ser lo suficientemente bueno. Y no sé, me vino a la mente ser como tú, para impresionar al coronel. Leo, a mí me gusta la forma en la que eres. Mentirosa. En serio, cuando las personas están contigo, se divierten. Pero conmigo son más serias, no sé. Solo porque creen que porque vivo en la selva puedo hablar con los animales y sobrevivir aquí. Pero soy una chica común. Y hago lo poco que sé hacer. Pero tú nunca has vivido en la selva. Y aún así te esfuerzas para aprender todo eso. Y nunca dejas tus sueños. Eso es muy valiente. Vaya. Disculpa, Tatú. Te perdono. Ahora, me dijeron que hay un pastel de zanahoria maravilloso de la Edad de Piedra. ¿Vamos? Ya tenemos todo listo. Este es para ti. Vamos, vamos. Bueno, es una celebración sencilla, pero todo fue hecho con mucho cariño. ¿Qué tal? ¿Te gustó el pastel? Sí. Claro. Coronel, también hicimos una canción para homenajearlo. Bien, escuchémosla. 1, 2, 3 y... Coronel de la selva, él es muy valiente, es autodidacta, feliz y rumiante, tiene cuello largo. Esperen, esperen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué le llaman al coronel rumiante de cuello largo? ¿Qué es eso? Ay, disculpa, es que nos distrajimos un poco con las jirafas y... ¡Gilguero! ¡Me encantó! ¿Cómo que te gustó? Cuando era niño, mi mamá decía que tenía el cuello muy largo. ¿Pero por qué? Porque yo era muy pequeño, la mesa era alta. Hacía un pastel y estiraba el cuello para ver. Eso está en mi biografía. ¿La biografía? Claro, claro que leímos la biografía. ¿Sí? Hablando de eso, ¿cortamos el pastel? ¡Quiero pastel! ¡No muevas eso! ¡Sanderson! ¿Qué es eso? Se parece a los aparatos que hacía cuando era niño. Solo que no me salían bien. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? Fui yo. ¿Tú? ¡Felicidades, chico! ¿Cuál es tu nombre? Quiero decir... Su nombre es Leo. ¡Leo! Quería saber si lo iba a escoger o no para su programa. En verdad, Leo... Vine a escoger a un animal para participar en el programa. Por eso vine al zoológico. Pero tengo una idea. ¿Qué tal si me ayudas a escoger al animal? Muy bien. ¿En serio? Muchas gracias, coronel. Y además, por tu gran creatividad y por tu proactividad,
quiero condecorarte a ti. Ahora eres un chico condecorado. ¡Felicidades! Chicos, el pastel no se ve muy bien, pero aún así hay que comerlo. ¡Claro! Chicos, quería decir algo primero, rápido. Coronel de la Selva, mi gran amigo Ed, hoy celebramos 30 años de amistad. Parece que fue ayer el día que nos conocimos y nos fuimos juntos detrás del canto de un huirapuru. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Ed, es un honor tenerte de amigo. Oh, 1, 2, 3. Coronel de la Selva.